del curso ASMR 31.8. Vamos a empezar con la grabación de la clase. Antes que nada, señores, bueno, está en marcha acá por Villamontes de una unidad de remoción de mercurio. La verdad, me fue muy difícil poder dictar el curso, ya que eran horarios de extendidos los que hemos trabajado. Entonces, les pido disculpas por haber suspendido las clases, ¿no? La tercera clase varios días. Yo entiendo a la perfección que ustedes están aquí para adquirir, ¿no? Para aprender, siempre algo se aprende de los cursos que hacemos y también necesitamos a veces lo que son los cartones prácticamente para ampliar el currículum y para puestos de trabajo, ¿no? Hay que ser francos en ese sentido. Yo sé que ustedes hacen una inversión y bueno, por mi parte, hasta ahora, gracias a Dios, hemos terminado todos los cursos que he dado. Es cierto que un poquito a veces he tenido que postergar porque prácticamente me es imposible. Tampoco me gusta dictar a la rápida las clases, ¿no? Tengo que hacerlo bien y para eso tengo que estar cómodo en el lugar, en mi lugar de trabajo para dictar los cursos, ¿no? Entonces, señores, nuevamente disculpas, vamos a continuar. Esta semana, como les dije, el día lunes vamos a cerrar el curso. Hoy día va a ser la tercera clase, mañana jueves la cuarta clase y el viernes cerraríamos con la última clase del curso ASMEB 31.8. Bueno, la anterior semana habíamos quedado en lo que era viendo el contenido antes que nada. Estamos todavía en el punto 3, lo que es selección de cañerías y accesorios para construcción de gasoductos, ¿no? Tuberías de acero y Flexpipe, según el índice tentativo que tenemos para el curso propuesto, ¿no? Ustedes a un inicio, ¿no? Sabemos que antes se han inscrito bastantes al curso con otro contenido que, bueno, hemos cambiado y ustedes en el webinar que se realizó estuvieron de acuerdo, ¿no? Con este contenido, digamos, que es netamente más constructivo y práctico y de ingeniería neta, ¿no? Es prácticamente profundizar en lo que es ductos, gasoductos, planimetría, ingeniería conceptual básica y de detalle. Entonces, vamos a continuar, señores, nos habíamos quedado en lo que era selección de fittings. Habíamos visto, les había comentado que se descarguen lo que eran estas aplicaciones. Espero los que no tenían estas aplicaciones y se descargaron hayan podido revisarlas, ¿no? Profundizar en ellas. Sabemos que en el piping todo nos inquieta, ¿no? A los que nos gusta esta profesión de la parte mecánica, ductos y piping. Entonces, vamos revisando siempre nueva información y nos vamos actualizando también en cuanto a normativa, ¿no? Entonces, espero hayan podido revisar, ver todo lo que habíamos hablado. Habíamos quedado en accesorios, lo que eran las bridas y lo que nos decía la aplicación en cuanto a accesorios, ¿no? ¿Por qué es tan importante tocar este punto de accesorios y tuberías en lo que se refiere a selección en cuanto al contenido, porque es lo que manejamos para el diseño, ¿no? Para desarrollar una ingeniería necesitamos conocer a la perfección todo lo que es fittings, accesorios y todas las normativas que estandarizan estos accesorios. Habíamos quedado acá en lo que son las bridas de Lipon. En cuanto a la aplicación nos refiere, nos marca, ¿no? El nombre de este accesorio. Es una Slip-on Flange 600 RF. RF es de cara resaltada y nos indicaba todo lo que es los datos, ¿no? Respectivos al peso de la brida, los espárragos. ¿Alguien me podría decir en qué situaciones yo puedo utilizar una brida Slip-on en cuanto a ingeniería hablando? Dani. Buenas noches. La verdad que no. Buenas noches, Dani.
¿Qué comentaste, Dani? Disculpa. No te pude escuchar. Me encuentro en Sabaluín y la señal debe estar mala. Sí, ¿no? Un poquito bajo el volumen. Bueno, las bridas Lipón, nosotros podemos especificarlas en nuestro diseño, ¿no? Tendrían que estar plasmadas en lo que es nuestro piping class para construcción, para especificación de materiales, perdón. Entonces, estas bridas se utiliza para lo que es más que todo en la parte donde necesitamos espacio y ganar avance en cuanto a accesorios, digamos, ¿no? Sabemos que la tubería, como se ve en la figura, ingresa en la brida, en el diámetro interno de la brida, y se realiza lo que es la soldadura en el contorno de filete, ¿no? En la brida, como se ve en la figura acá, del accesorio. Entonces, esta especificación de materiales es más constructivo y de facilidad en cuanto a montaje se refiere, digamos, ¿no? Cuando diseñamos corralitos, instalaciones superficiales intermedias, viene en las mismas dimensiones y ANSIs que las bridas con cuellos y bridas ciegas, ¿no? Como pueden ver acá, vienen 600, 300, 900, 1500, ¿no? Entonces, nosotros somos los que decidimos si vamos a poder realizar, utilizar estas bridas para nuestra ingeniería y especificar costos bastante en lo que es especificación de materiales. Aquí podemos ver una RF como nos indica, y aquí podemos ver una RTJ, ¿no? Una Slip-On RTJ que tiene las mismas características en lo que refiere a la anterior, en lo que nos indica peso y cantidad de espárragos, pero con el detalle que nos indica las dimensiones de lo que es el empaque, la anilla, ¿no? Que puede ser oval, puede ser octogonal. Y la manera de soldar con la tubería la brida Slip-On es como se ve en la figura, ¿no? Encastrando en el diámetro interno de la brida. Y ya en el WPS, en el procedimiento de soldadura, se plasma lo que es, ¿no? La soldadura, cantidad de pases, ¿no? Y ya lo que lo realiza el CWI o el nivel 2, ¿no? Por Irán. Entonces, todo tiene que estar en un procedimiento, ¿no? Especificado para lo que es soldadura de accesorios y soldadura tubo a tubo, ¿no? Eso es ya de conocimiento general. Y para los que no conocen, al inicio de un proyecto, nosotros tenemos que tener un especialista en soldadura que nos elabora un WPS, procedimiento específico de soldadura, donde especifica el tipo de soldadura que se va a realizar en un proyecto, ¿no? Bueno, aquí en lo que refiere a bridas, bueno, después tenemos este accesorio que, como conocemos, es una T, Ingeniero, disculpe, buenas tardes. una No, Equal T. mira. Equal significa que es de. Sí, te copio. Sí, lo que pasa es que no creo que esté ¿Lo bien mi digo? internet. Sí, ¿me escucha? No, lo que pasa es que no le escuché muy bien en qué circunstancias se usaba la brida de Slip-On. Si me puede repetir o aclarar, ¿No se no le escuché escucha? muy bien. Se escucha, bueno, lo escuché con interferencias, por eso le vuelvo a preguntar, ¿no? Ah, ya. Bueno, estamos viendo lo que es accesorios, ¿no? En lo que refiere, habíamos terminado la anterior con las bridas Slip-On. Ahora pasamos a lo que es fittings soldables. Aquí tenemos una Equal T esquema 80, que es de diámetro igual en sus tres salidas, ¿no? Ingeniero, ¿lo puedo interrumpir? Dale, Giovanni. La pregunta de Rodrigo, ingeniero, era en referencia, si puede repetir de favor, en qué caso se puede utilizar la brida Slip-On, porque cuando estaba hablando se le cortó un poco la transmisión, ingeniero. Ah, ya. Gracias, Jovan. Gracias, gracias. Bueno, las bridas Slip-On se utilizan, como se ve en la figura, son por encastre, ¿no? ¿Y qué te ahorran una brida Slip-On, digamos? Te ahorra avance en cuanto a piping se refiere, ¿no? Sabemos que una brida con cuello tiene un avance diferente
Como se ve aquí en la figura, un abrir de slip-on tiene un avance, si se fijan aquí, de 46, nos dicen, ¿no? Prácticamente con 46 milímetros, 4 centímetros. Según Alansi, va creciendo lo que es su cuerpo, ¿no? De las bridas, como ya conocemos. Entonces, para lo que es montaje y lo que es disposición general de espacios en una instalación superficial, por ejemplo, entonces nosotros podemos ver de utilizar este tipo de bridas, ¿no? En realidad está en nuestra cancha todo lo que es especificación de materiales para un proyecto, ¿no? ¿Dónde lo plasmamos nosotros? En nuestra ingeniería, ¿no? ¿Dónde tiene que estar especificado lo que es el poder utilizar una brida slip-on? En nuestro piping class, ¿no? Ahí tenemos que plasmar claramente todos los tipos de bridas, de materiales que podemos utilizar, ¿no? Si nosotros contemplamos y creemos, vemos que podemos utilizar una brida de estas características, bueno, pues la plasmamos en nuestro piping class y va a estar dentro de lo que es nuestros parámetros, ¿no? Para poder plasmarlo ya en la construcción, ¿no? Y ejecutar. Y te facilita en lo que es también la practicidad de soldadura, decía, ¿no? Como decía, hay un procedimiento específico de soldadura que se realiza al inicio de cada proyecto, entonces hay que plasmar ahí también el tipo de soldadura que vamos a utilizar, ¿no? En todo el proyecto. Entonces, ese es el principio, digamos, ¿no? Para utilización de ese tipo de bridas. Ahorita es como un ejemplo que les estoy dando, ¿no? En cuanto a fittings y para que conozcamos lo que es este accesorio que es muy utilizado, ¿no? Estas, por ejemplo, yo utilizo bastante para lo que es PHs también, ¿no? Para que son terminaciones de y uniones de circuitos en lo que es piping. Entonces se utiliza bastante, son más económicas y hay varias facilidades que hay que aprovechar, digamos, ¿no? En lo que refiere a piping. Eso era, estimado Rodrigo, ¿se copió? Sí, ¿no? Sí, ingeniero, bueno, por mi parte sí se escuchó ahora todo. Ok. ¿Todo claro, no, Rodrigo? Tal vez el internet un poquito, ¿no? Está la llegada, Rodrigo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. De todos modos, cualquier consulta igual en el transcurso de la clase y cualquier duda que tengan, como había dicho en principio, en la clase de mañana. Aquí hemos venido a aclarar las dudas, ¿no? Para que salgan soluciones. Continuando con este accesorio que también es bastante conocido, es un butt welding, significa soldadura a tope, ¿no? De una T de igual, ¿por qué? Porque tiene los tres diámetros iguales, ¿no? Es un esquema 80 de 3 pulgadas y en lo que refiere a la especificación nos indica diámetro y su cédula, ¿no? Su esquema. Aquí vemos la normativa ASME B16.9, ¿no? Con la cual está estandarizados estos accesorios. Vamos a ir viendo ahorita. Aquí, por ejemplo, esta es una T reductora, ¿no? De 3x2. Entonces tenemos dos lados que son del mismo diámetro y el centro que es de 2 pulgadas acá, ¿no? Y estos son de 3. También es muy utilizado este accesorio para lo que es derivaciones y podamos reducir lo que es los ramales, ¿no? También conocidos como ramales. Aquí tenemos, ¿qué nos indica? Nos indica el peso, nos indica las dimensiones de eje a bisel, a talón, ¿no? De cada salida de la T. Y aquí nos da ya un diámetro mayor. Un diámetro menor, que sería la del centro, la reducción, y la cédula, ¿no? Entonces tenemos todos los datos para poder identificar este accesorio. En estos accesorios, sabemos que viene grabado en el acero mismo, ¿no? Lo que es el numeral, la serie del accesorio, y también viene el diámetro, ¿no? Ahí seguramente va a decir 3 pulgadas nos va a indicar, ¿no? El diámetro del accesorio. Entonces, ese tipo de especificación hay que conocer al ver un accesorio, ¿no?
para poder los filtros de calidad, los inspectores de calidad tienen que manejar a la perfección para pasarles a lo que es a la gente de fuerza, ¿no? De trabajo, los que realizan la soldadura de estos accesorios. Les ha debido pasar que muchas veces ha habido problemas justamente porque no hay un buen filtro de control de materiales en lo que es los proyectos. Cuando está bien controlado lo que es materiales, entonces es una gran ayuda y una ganancia de tiempo en lo constructivo hablando, ¿no? Porque una falla en una soldadura, mientras más es el espesor, ¿no? Es más complejo, más compleja la soldadura. Sabemos que se necesita mayor número de pases, más tiempo para soldar. Entonces, imagínense un error en ese filtro de materiales y de calidad y que agarre y no sepa leer lo que es un isométrico a la perfección y entregue accesorios a los soldadores o al cañista, ¿no? Y que se comete un error así, hay que realizar un corte, hay que volver a soldar, eso ya es pérdida, ¿no es cierto? Y no sabemos si capaz hasta ya le han realizado una radiografía o un ultrasonido, entonces más pérdida. Entonces, para eso están lo que son los inspectores de calidad, los inspectores de materiales, ¿no? Para poder evitar ese tipo de errores en lo que se refiere a piping y ductos, ¿no? Para eso se les paga, en pocas palabras. Aquí vemos otro accesorio que es para service end, lo que es terminación de servicio, que es un bad welding cap esquema 80, que es como un casquete, ¿no? Que se suelda a una tubería. Aquí vemos que tiene su talón soldable para soldadura a tope y, bueno, su forma semielíptica para poder finalizar un servicio, ¿no? Igual viene en su tamaño y su cédula, como indica acá la aplicación. ¿Estos qué serán? ¿Qué será este accesorio, estimado John? Reducción excéntrica, señor. Una reducción excéntrica, ¿no? Muy utilizada también lo que es el rubro. Mantiene un nivel bajo, se utiliza siempre en lo que es en horizontal, no han debido ver utilizar en vertical estas reducciones excéntricas. Es una reducción de 3, como indica acá, a 2 pulgadas, ¿no? Bad welding, eccentric, reducer, ¿no? Esquema 80, aquí entra 3 pulgadas y sale 2 pulgadas, ¿no? Para horizontal, la utilización de reductores excéntricos. ¿O alguien ha visto un reductor excéntrico en vertical? ¿Quién ha visto? También se utilizan para sostener el eje el eje del tubo más grande, ¿sí? O sea, para sostener el eje. En horizontal, ¿no? Sí, en horizontal. Exacto. Y este es el otro reductor, que es el concéntrico. Este sí se utiliza para, ¿no? De la misma forma, es 3 pulgadas de entrada, ¿no? Salida 2, pero este tiene una forma uniforme, ¿no? En lo que se puede apreciar en la imagen, ¿no? Tiene un diámetro mayor de 3, un diámetro menor de 2 y su cédula, ¿no? Muy utilizados en piping, ¿no? Los reductores excéntricos y concéntricos. Pero hay que ver dónde utilizar, ¿no? Eso ya es más cuestión de proceso, ¿no? Por ejemplo, hay válvulas de control que necesitan las vórtex, por ejemplo, ¿no? Que necesitan una cierta distancia de niple de salida y entrada para hacer su trabajo, ¿no? Las válvulas, para eso se las especifica y para eso se las compra y para eso se las instala, ¿no? Entonces necesitamos un trayecto libre de un diámetro uniforme
y de ahí recién podemos realizar una reducción, ¿no? Esto que le estoy hablando es netamente procesos, ¿no? Los procesistas tienen que manejar a la perfección porque si no tenemos y si no manejamos bien estos conceptos para utilizar los accesorios, bueno, ¿dónde va a haber, dónde se va a empezar a ver las falencias en el proceso mismo, pues? ¿No es cierto? Porque va a haber una restricción en el paso de cualquier hidrocarburo. Entonces tenemos que saber a qué distancias utilizar y todo eso en el pipe. ¿Listo? Este que vemos acá es un, ¿qué es este? Dayanara. Dayanara Lindsay. Tú eres de Imar Service, ¿no, Dayanara? Ingeniero, buenas noches. Sí, en Imar. ¿Cómo estás, Dayanara? ¿Cómo están en Sucre? ¿Ya están trabajando? Ah, sí, un poco atrasados con la obra. Ahorita igual estamos en obra todavía. Ah, ya. ¿Qué accesorio será este, Dayanara? No es un codo, ¿no, Que Inge? me dice 3 pulgadas. Todo de 45 grados, esquema 80. ¿Ya? Como se ve en la figura, esto nos va a indicar un ángulo, va a disculpar mi pulso, de 45 grados, ¿no? Si nos vamos al ángulo, si fuera de 90 grados, entonces me indicaría ahí el ángulo, ¿no? Estos son para cambio de dirección, de manera que se utiliza, ¿no? En piping es de uso común. Ahora, este codo, estimado John, ¿qué será? ¿De radio largo, de radio corto? ¿Cómo será? Corto, señor, es 1,45 corto. Corto nomás, ¿no? Ya. Correcto. ¿Y este qué será, John? COE 90 radio largo, señor. Eso, gracias, John. Es un codo de 3 pulgadas, de 90 LR, significa radio largo. En lo que es isométricos, tenemos que ver bien también, ¿no? John, como ven, maneja a la perfección lo que es la especificación de materiales, ¿no? Pero bueno, algunos acá en el curso están aprendiendo. Entonces tenemos que saber leer esto de acá. Esto tenemos que saber leer. Y eso que aquí falta todavía el tipo de material, que seguramente me va a decir en un isométrico A105, ¿no es cierto? Los ¿No es codos verdad? Y otras A234, señor. especificaciones que vienen. Perdón, correcto, John, correcto. Entonces, toda esa especificación tenemos que manejarla, Dayanara. ¿Listo? Para poder leer un plano isométrico y, bueno, saber qué materiales tengo que utilizar en esa sección que voy a construir, ya sea de una instalación superficial, una terminación de ducto, una trampera de PIX. Entonces, esa es la idea, por eso es que estamos viendo esta especificación de materiales con esta aplicación porque nos ayuda. ¿Listo? Pero ahí, bad welding, ¿qué significa? Soldadura a tope. Bad weld. Soldable. Sí. ¿Se entiende, no, Rodrigo? Sí. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo. A ver, este le vamos a preguntar a Rodrigo que lo lea. Ya no vas a, no vas a John. Déjale a Rodrigo ya. A ver, Rodrigo, léelo, por favor. Ya es un codo, es que es de Ya. 80, de 3 pulgadas y de 90. ¿Qué más? Bueno, el SR no tengo la definición. Radio corto. Exacto, eso es Rodrigo, ¿no? Small ratio, ¿no? Radio corto. Por eso es importante, o sea, conocer esto, estas especificaciones, ¿no? Porque esto vamos a ver en lo que ya es la planimetría y la ingeniería, ¿no? Y Y ahí, si ¿cuándo no, defines radio corto, radio largo? el tamaño.
Como ves acá, ahorita te vas a fijar. Inge, las Mira. iniciales SR y LR. Claro, SR y LR, ¿no? Como dice Acadio. Pero si nos vamos al tamaño, ¿no? Y a ya un accesorio en físico tener, entonces ves acá que tiene una distancia de eje a terminación diferente, digamos, ¿no? O sea, por eso es radio largo y el otro es radio corto, digamos, Claro, o como se sea, ve aquí en la figura. el tamaño difiere, ¿no? Pero cuando dices, oye, esta curva necesito radio corto o radio largo, o sea, ¿de qué depende de que yo la elija? En piping, pues depende a tus ajustes que tengas para el montaje, ¿no? Depende a tu espacio que tengas en una instalación, Rodrigo. Por ejemplo, también para hacer limpiezas es recomendable en diámetros mayores y también menores, ¿no? Cuando vos metes una esponja para limpieza, por un radio corto, ¿crees que te va a pasar si quieres hacer una limpieza? No, no ve. No pasa, digamos, lo que es un pig de limpieza. Por un radio largo pasan los pigs de limpieza. Entonces, toda esa sumatoria de decisiones que tú vas a plasmarlo en tu ingeniería, entonces tú lo decides, ¿no es Se cierto? podría, disculpe, ahí ingeniero, ¿se podría decir entonces que en la zona de procesos usan codo de radio corto y en gasoductos o de largo? Sí, como te digo, o sea, tienes que verlo tú, digamos, ¿no? ¿Dónde vas a utilizar radios cortos y radios largos, ¿no? En cuanto a codos de 90 se refiere. Pero sí, más se utiliza radio corto en lo que es piping con la 3113, Rodrigo. Esa apreciación que has dicho es correcta, ¿no? Ya para lo que es tramperas, para lo que es instalaciones superficiales, vas a ver los codos de radio largo que se utiliza para la construcción, ¿no? Es correcto eso. Este es otro accesorio que también han debido haber, ¿no? El retorno si fijan acá, igual hay de radio corto y este otro que es de radio largo, ¿no? En el tamaño se puede observar. También son utilizados. ¿Dónde? En piping, ¿no? Pero tenemos que conocerlos, este tipo de accesorios. Esta válvula, Rodrigo, ¿será que puedes leerla, por favor? Ya es una válvula de 3 pulgadas, una válvula de bola de la clase 600, ¿no? De caras RTJ. Con anillo, ¿no? Claro, RTJ de anillo, ¿no? ¿Alguna característica más de la válvula? Bueno, el peso, ¿no? Lo estoy indicando. ¿Qué más? Ah, la manija de la válvula, ¿no? Esa Y palanca, espérate. ¿no? Esa palanca, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Será esta una válvula flotante o una válvula con muñón? ¿Alguien me puede responder? Esta válvula de acá de la figura es una válvula flotante, como pueden ver, ¿no? Una válvula, cuando es con muñón, tiene aquí el muñón, es un soporte, ¿no? Donde asienta la bola, en una válvula bola, ¿no? Y cuando no tiene el muñón abajo, es una válvula flotante, que quiere decir que solo tiene este sostén de subasta arriba, ¿no? Por eso es que la flotante, como su nombre lo indica, tiende a irse según la presión, ¿no? Por donde ingrese hacia el otro lado, digamos, ¿no? Para realizar el sello, digamos. En cambio, las válvulas trunnion con muñón giran sobre su propio eje. Y eso también para poder especificar dónde voy a utilizar una válvula flotante y dónde una válvula trunnion, tenemos que conocer lo que es netamente proceso, ¿no? Tenemos que manejar todas las presiones de operación, el servicio que va a ir por la línea. Entonces, hay esas diferencias entre válvulas bola, ¿no? Aquí, como vemos, es una RTJ
y esta de acá es una válvula RF, ¿no? Como dice acá el nombre. Esta es una válvula, como está en la foto, con palanca, ¿no? Flotante, como se ve, de dos cuerpos, como se ve acá, un cuerpo para acá, un cuerpo para acá, RF, ¿no? Y esta es una válvula con caja de engranajes a volante de tres cuerpos. Por eso es que tiene, fíjense, este es un cuerpo, uno, dos y tres, ¿no? Entonces, fíjense acá, su muñón, se observa en la figura, digamos, ¿no? Entonces quiere decir que tiene sostén arriba y abajo esa bola, digamos, ¿no? Entonces va a girar en un solo eje, ¿no? No tiene que moverse esa válvula, es, perdón, esa bola interna que está en las válvulas bola, digamos, ¿no? ¿Dónde la voy a utilizar? Bueno, pues es, depende a tus presiones de operación y a tu servicio, ¿no? Las válvulas flotantes, para su información, son muy, muy precisas, digamos, en cuanto a cierre hermético hablando. A veces las ven así, como en esta figura, bien simples, ¿no? Con de dos cuerpos y su palanca y demás, así como que no te da confianza esta valvulita, a comparación de esta que es, si la ves, es, ¿no? Bien maciza, y digamos que sea en el mismo ANSI, ¿no? Hablando del mismo ANSI. Entonces, vos dices, ¿cuál voy a utilizar? Me voy por esa de volante y que es truño, ¿no? Pero no es así. Las válvulas de flotantes tienen excelente cierre hermético si sabemos dónde utilizarlas, ¿no? Pero ahí tengo entendido que las truños soportan mayor presiones, ¿no? Por eso lo consideran en la No, instalación. las flotantes también, por eso todo es el ANSI, pues, estimado Rodrigo, ¿no? No es que soporte mayores presiones o Claro, por el menos ANSI que presiones. manejan. No. Es ANSI nomás, ¿no? No hay dónde perderse, ¿no ve? Por eso es que vemos las válvulas de dos cuerpos, válvulas flotantes así, que las siguen fabricando, ¿no? La cuestión es dónde las utilizo. Ese es el punto, ¿no? Estimado Rodrigo, ¿no? Estas válvulas, por ejemplo, con volante, tienen la facilidad de que, como tiene doble soporte arriba y abajo, ¿no? Entonces, bien cómodo realizar lo que es la apertura y el cierre de una válvula, ¿no? De estas trunio. En cambio, las flotantes tienen ese problema que antes les ha debido pasar, que se enduran, ¿no? Por eso te digo, hay que saber dónde utilizar, en qué servicio, ¿no? Por ejemplo, un servicio de media presión que utilices para un gas combustible, ¿no? Y no tienes una presión o sea, operabilidad, Rodrigo, eso es, y para todos, operabilidad, ¿dónde voy a utilizar? Entonces ya yo decido como especificador, ¿no? No te olvides que todas las válvulas también tienen un costo, ¿no? Y son elevadas. Entonces tengo que ver, no voy a agarrar y le voy a meter una válvula trunión a un sistema de gas combustible que me opera a 150 PSI, ni idea, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver, saber especificar y también manejar eso desde la ingeniería básica, ¿no? Todo lo que es costo. Porque si no, mis precios de construcción se disparan y quién es el que ha revisado y el que ha desarrollado esta ingeniería, así es, ¿no? Todos esos detalles entran al momento de desarrollar ingeniería. Aquí habíamos visto, esta era la RTJ, era la diferencia, ¿no? Esta válvula, Jovan, ¿qué válvula será? Ay, perdón, esta. No está Jovan. Sí, es una válvula check. ¿Qué características más tiene Jovan? Una válvula check tiene una característica peculiar que en un sentido del flujo abre la válvula, pero ese mismo flujo, al ya no haber y haber un flujo a la inversa, ya no permite el regreso. Es decir, solamente es en un sentido. Típicamente son utilizadas por seguridad.
Exacto, son antirretorno, ¿no? O sea que Correcto, me permite antirretorno. el paso en una sola dirección y ya no me deja retornar, ¿no? ¿Qué será esto de acá? Pudiéramos decir que es la compuerta, su compuerta. Sí, es la chapaleta, ¿no? Por Ajá. eso es una swing check valve. Hay también checks con pistón que tienen un resorte, digamos, ¿no? Pasa y el resorte agarra y ya no deja volver, ¿no? Porque está seteado una presión, o sea, te mantiene según el ANSI de la válvula check, ¿no? Fíjense, ¿por qué tendrá esta caja arriba? Tiene una brida arriba, ¿no? Este es para alzar, digamos, ¿no? Y estos son bulones. Aquí tiene un empaque grafitado al medio que me permite realizar lo que es el mantenimiento de la válvula, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tiene un pasador donde estoy marcando y es bien simple su funcionamiento de lo que es esta válvula check, ¿no? Tiene un pasador donde se agarra la chapaleta, tiene alrededor de la chapaleta es como un engomado que tiene y es lo que sella el espacio de la válvula check para no permitir el retorno, ¿no es cierto? Para que no vuelva. Entonces, ese es su funcionamiento de una swing check. Por eso, fíjense acá, tiene un sentido de dirección, es una 600 de 4 pulgadas. ¿Y qué será este de acá? WOG. WOG. ¿Qué significa esas letras? Andrés, buenas noches. ¿Quién me responde? ¿Conocen esas letras? Está en las válvulas check, en las válvulas globo. El material no, ingeniero. No, no es el material. Esto es water, oil, gas. Quiere decir que puedo utilizar esta válvula en esos servicios. ¿Listo? Ah, es para Para... los servicios. Exacto. Eso es, digamos, Agua, lo... gas o petróleo. agua, petróleo y gas, ¿no? Esta de acá es la misma. Es una swing check valve 600, pero con anilla, ¿no? RTJ. Igualmente, ¿en qué se diferencia? A ver, acá con la otra es lo mismo, solamente la cara, ¿no? Para el empaque, como pueden ver acá. Esta, estimado John. No, el bula de galleta o wafer, dije. Mariposa le dicen acá en Colombia. Sí. Mariposa también acá en Bolivia, digamos, ¿no? Muy conocida, ¿no? La válvula mariposa en diferentes usos. Más nosotros acá utilizamos en lo que son sistemas de almacenamiento, donde no hay bastante presión y es más netamente de líquidos. Entonces, por su practicidad, te permite la apertura y paso rápido, ¿no? Lo que quieras transportar. No utilizamos mucho en alta presión nosotros, la verdad, acá en nuestra operadora. Veremos acá, nos da todos los datos. El peso, 12 pulgadas, es una tipo mariposa, 600 con anilla, dice, ¿no? Acá nos da face to face, nos dice, ¿no? Estandarizado por ASME. Los espárragos que utiliza, sus medidas y el grado nos da, ¿no? Y su longitud. Después es el diámetro, la clase y si tiene actuador o no tiene actuador, ¿no? Hay con actuador o sin actuador. Aquí, por ejemplo, hay un otro ejemplito aquí en la otra diapositiva. Vamos a ver. Esta, ¿no? Que tiene igual una caja de engranaje y su volante, como las válvulas bola que vimos anteriormente. Entonces, fíjense, aquí tiene su
pistoncito que traspasa prácticamente hasta el fondo de la valvulita y ahí es donde se gira, digamos, ¿no? Entonces, al aperturarse, va a abrir una media circunferencia, digamos, ¿no? A cada lado y queda al medio. Y ya vas vos regulando con la válvula, ¿no? La verdad, yo no he utilizado para altas presiones. No sé si ustedes tienen alguna experiencia de utilización de mariposas para altas presiones. Pueden compartirla, ¿no? Porque igual varía según su ansia. ¿Alguien ha utilizado mariposas para altas presiones? En el caso de México, no, ingeniero. Casi siempre. Dale, Jovan. No, no ves, sí, porque la verdad yo en mi experiencia siempre he visto en sistemas de almacenamiento bastante utilizar esto acá, en Bolivia, ¿no? Por su facilidad, ¿no? También por su ganancia que tienes en lo que es avance, porque te permite en un espacio corto, ¿no? Instalar una válvula mariposa, no como una válvula bola, ¿no? Que necesita un tamaño más grande de avance para instalación, ¿no? Estas son tan las bastante utilizadas también, que son las válvulas globo de 3 pulgadas, 600 LTJ, me dice acá, y las otras son las válvulas gate, ¿no? 600 LTJ. Hay una diferencia entre estas válvulas que se nota en las figuras, si ven acá, ¿no? Como pueden ver, pareciera que son iguales, pero no son iguales, ¿no? Las gate y las globo. Las válvulas globo se utilizan netamente para lo que es ecualización de presiones, ¿no? Nos da la chance la globo de poder aperturar de manera lenta y poder graduar lo que es la presión, ¿no? A lo que nosotros veamos. Obviamente no es con una precisión como una válvula de control, ¿no? Que ya tiene sus sets y obviamente automatizamos y realizamos la integración. Y nos da pues unas presiones exactas, ¿no? Pero las Globo tienen esta ventaja que nos sirve para graduar las presiones, ¿no? Bastante utilizadas en lo que es el rubro. Y las Gate, algunos operan así de esa manera, pero no, tiene una variación bastante grande al momento de poder graduar la presión, por eso, y no es su utilización para eso. Muchos tienen este concepto de que las Gate y las Globo prácticamente hacen lo mismo, son iguales y no es así. No es así. Entonces, las gates son para bloqueo y apertura, ¿no? Tienen una compuerta, como dice su nombre, gate, que baja, ¿no? Baja y cierra todo, va bajando, va bajando, va bajando y cierra, digamos, ¿no? En cambio, la globo, su apertura es mucho más precisa para poder realizar la estrangulación de presión, según a lo que nosotros como operadores podamos controlar, digamos, lo que queramos. Un ejemplo, a ver qué les digo, han debido ver que se usa bastante lo que son las válvulas globo en bypasses, por ejemplo, ¿no? Cuando yo cierro una válvula tronquera, y tengo válvulas aguas arriba y aguas abajo para hacer un mantenimiento, digamos. Pónganse una shutdown, ¿no? Entonces tengo que tener en la línea principal válvula bola arriba, válvula bola abajo. Y el bypass va a estar por fuera de estas válvulas para poder realizar lo que es que siga el paso del hidrocarburo, digamos, mientras realizo mi mantenimiento de mi válvula tronquera, ¿no? Una SDB. Entonces, siempre, siempre hay una valvulita globo en lo que es los bypasses, ¿no? Después, en puentes también de regulación, son bastante utilizadas las globo. ¿Por qué? Porque me ecualizan, me ayudan a ecualizar las presiones. Yo no puedo agarrar y abrir una válvula y que la presión pase y así de manera brusca, ¿no? Sabemos todos los problemas que implica eso. Entonces, para eso es la especificación y utilización de estas válvulas. ¿Está claro? Clarísimo, ¿no? Sí. ¿Estos qué serán? Los blanks. Estos utilizamos para lo que es señalización, ¿no? Apertura o cierre de un servicio, ¿no? Puede ser intermedio.
entre una válvula y una brida y una línea, que les digo, se instala lo que es un blank de estos, un cieguito o apertura, y también viene en lo que es RF y RTJ, ¿no? Eso ya es según el servicio que nosotros vamos a la especificación de materiales, ¿no? Según el servicio que vamos a utilizar, que vamos a especificar. Son bastante comunes, ¿no? Cuando está el paso abierto, sabemos que se instala la parte de acá, el orificio abierto, y cuando queremos cerrar un servicio con un ciego, entonces instalamos la parte que viene como una brida ciega, digamos, ambos lados, ¿no? Entonces, si cierro o aperturo un servicio. Esto se da, por ejemplo, en los bypasses también de los city gates. Han debido ver, hay bastantes de estos. Jovan, tal vez nos puedes ahí comentar, digamos, ¿no? Se utiliza bastante, ¿no? En los bypasses de los city gates, los PRMs, ¿no? De los brazos, ya que hay diferentes, hay varios brazos, digamos, para lo que es estos prefabricados. ¿No es cierto? Sí, es correcto, ingeniero, muy utilizados en los City Gates. Exacto. Bien. Y viene, ¿no? Aquí está su diámetro, su clase y su cara, como habíamos dicho, ¿no? Y fíjense cómo nos indica todo, ¿no? Estos datitos, por ejemplo, son muy útiles de espesor. ¿Para dónde? Para nuestros isométricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo estas facilidades así de avances y demás, ¿dónde voy a utilizar? En mis isométricos, ¿no? Sabemos que los isométricos son los planos constructivos que se utilizan para empezar a cortar y soldar, digamos, lo que son prefabricados mecánicos, ¿no? Entonces, son muy útiles estos datos. A ver, vamos a continuar. Aquí ya pasamos a los empaques. Aquí podemos ver que estos son los empaques espirometálicos, ¿no? Los que se puede ver acá en la figura. Como pueden ver, vienen diferentes colores, azules, verdes, amarillos, rojos, anaranjados. Fíjense, ¿no? ¿Por qué será que vienen diferentes colores? ¿Alguien me puede responder? Temperatura. Sí, John. Vos ya estabas en el otro curso, por eso ya sabías. Bueno, lo que dice John es correcto, ¿no? Es por la temperatura. Acá nos podemos fijar cómo varían los colores. Flexil es una marca, por si acaso, ¿no? No es que Flexil le voy a decir a todos los empaques, ¿no? Es una marca. Entonces, fíjense cómo los amarillos, ¿no? Verdes, marrón, turquesa, azul, plateado, negro, café, varios colores, ¿no? Como se podía ver en la imagen. Y fíjense acá cómo nos indica tolerancias físicas para materiales metálicos, ¿no? Y nos indica mínimo y máximo. Y su abreviación, ¿no? Entonces, el color amarillo me dice que para un mínimo de menos 320, a ver, voy a ampliar un poquito para que se pueda ver. Y estos datos, por ejemplo, aunque no crean, son muy importantes, ¿no? Conocer al momento de construir y de diseñar, esto tenemos que manejar estos conceptos a la perfección. Empaques es lo que más se utiliza en la industria, en todo lado, ¿no es verdad? Entonces tenemos que conocer. Fíjense, me dice menos 320, el color verde, Fahrenheit, ¿no? O 195 Celsius hasta 1400 Fahrenheit o 760 Celsius, ¿no? El color verde, que tiene otra codificación de acero inoxidable, 315L, me dice, ¿no? Es de menos 150, ¿no? Mínimo, o menos 100 Celsius, hasta 1400 o 760. Quiere decir que a menos temperaturas, ¿cuál utilizaría, estimado
Andrés. Utilizaría amarillo y verde para bajas temperaturas. John. Jovan. Rodrigo. El amarillo sería, ingeniero, perdón, estaba con el micrófono cerrado, el amarillo. Para bajas temperaturas, ¿no? Amarillo. Estoy bajando Claro, a menos temperatura más baja, ¿no? 320, Correcto. digamos, ¿no? Estoy mucho más abajo, digamos, ¿no? Sabemos que es el cero, positivo y negativo, digamos. Entonces me estoy alejando más, entonces utilizo un amarillo, ¿no es cierto? Entonces yo ya Correcto, tengo que ver ingeniero. el según mi servicio, ¿no es cierto? Entonces fíjense acá cómo me va clasificando, ¿no? Los colores y las temperaturas, todo eso para que yo seleccione y lo plasme en mi ingeniería, ¿no es verdad? Porque yo para desarrollar ingeniería voy a tener pues mis datos, mis variables, nada, ¿no es cierto? Entonces tengo que conocerlo. Y aunque no crean estos Ingeniero, errores, dale Andrés. una consulta, ¿cuál sería la temperatura más baja que se puede encontrar en un fluido? Yo he visto en la planta de, bueno, de gas natural licuado acá, que se tiene Exacto. menos 160, ¿no? Hasta ahí conozco lo más bajo, no sé si es que haya más bajo que eso, ingeniero. Mira, en las estaciones satelitales de regasificación, acá yo monté una, era por ahí. 150 negativo era, más o menos. Pero si te fijas acá, si hay, yo utilizo el empaque de color verde, como me está clasificando estas tolerancias, ya no entraría, digamos, ¿no? Estaría muy al ras. No es verdad, yo no me voy a arriesgar en mi diseño. Entonces, ¿cuál utilizaría? Este de acá, digamos, ¿no? El color amarillo, digamos. Buena pregunta, Andrés. Y es correcto, ¿no? Como habíamos dicho. Nosotros tenemos que especificar. Y para que vean, miren, semejante detalle tan simple y que no lo conozcamos al momento de especificar. Imagínense hacer comprar 500 empaques para un sistema de piping y que no sean los que necesite, bien. ¿No, eh? Para que vean lo importante que es, ¿no? Manejar estos conceptos a la perfección. A ver, voy a borrarme un ratito. Y bueno, aquí estoy volviendo atrás una diapositiva porque eso sería de los empaques espirometálicos, lo que hemos visto, ¿no? Ahora veremos lo que es las clases de ring joints. Como me dice acá, hay los octogonales y los ovales, ¿no? Prácticamente, como se ve acá, es como un huevito, ¿no? La figura oval, que me dice, óvalo, ¿no? Y el octogonal es bien marcada, sus esquinas, ¿no? Ocho partes planas y sus esquinas se notan en un empaque octogonal, ¿no? En mi experiencia, bueno, yo he utilizado los dos empaques, ¿no? Las caras RTJ de las bridas vienen para ambos prácticamente. ¿Qué varía? ¿Quién me dice qué varía? Debería ser por puntos las clases, ¿no? Creo que voy a innovar eso para que haya más ¿Alguien? Y está ahí en el dibujo, ¿no? Fíjense bien. ¿En qué me influiría el uso de un oval o un octogonal en una RTJ, en una junta bridada, digamos? ¿Qué dicen? ¿Ese milímetro y medio creen que me influya? Por ejemplo, en un piping existente, en una unión bridada, que tenga que empalmarme a un piping existente. Milímetro y medio es casi nada, digamos, ¿no? Pero puede influir si están tensionadas las líneas, ¿no es verdad? Ese milímetro y medio me juega a mi favor si es que están bastante tensionadas. Entonces, hay que ver bien, ¿no? Al momento de especificar
señores, lo que es empaquetaduras, ¿no? Y en realidad todos los accesorios hay que manejar a la perfección. Por eso es que pongo esto en el curso, para que ustedes recuerden y también estos conceptos manejen, ¿no? Porque si no especifico de manera correcta, ya vienen los errores. Y los errores en ductos y en piping es plata. Es plata. Pérdida de plata es. Como les había dicho, el corte de una junta es pérdida de plata. La no aplicación y el torque de una unión bridada con el empaque correcto es plata. Todo es plata, ¿no? Y nosotros, ¿para qué hemos estudiado? Para dar soluciones, ¿no? No para hacer perder plata a nuestras compañías, ¿no es cierto? Entonces, ese criterio tiene que manejarse. Bueno, ¿alguna consulta de los empaques hasta aquí? Ok. Ahora veremos estos de acá que también son muy utilizados accesorios. Este de acá es un. Estas figuras, por si acaso, le he sacado de la aplicación de color naranjita. A ver, voy a subir, espérenme un ratito. Me olvidé el nombre. Piping Toolbox, ¿no? Que lo que es la familia OLED de accesorios la maneja bien, ¿no? Tiene más amplitud que las otras aplicaciones. Entonces, por eso es que decidí de ahí poner, ¿no? Para explicar, digamos, los que no conocen. Este de acá es un Weld OLED, como se puede ver, su nombre lo indica, ¿no? Es para 3 pulgadas, ¿no? Salida de 2 pulgadas, que sería esta de acá, ¿no? Aquí la boca de pescado que tiene para realizar el encastre a la tubería es 3 pulgadas, ¿no? Tipo reductora, claro, porque está, fíjense, está 3 pulgadas entrando y está reduciendo a 2. Y es una clase estándar. ¿Qué será estándar? ¿A qué se refiere con clase estándar? Es otro concepto que también tienen que manejar. ¿Alguien me responde? John, tú ya has estado en uno de mis cursos. ¿Qué es estándar? Que está estandarizado, que nunca cambia. Sí, pero cuando hablamos de cédula, ¿a qué se refiere cuando le Ah, dice estándar? hice Edu 40. Clase, te está diciendo. Exacto, John. Gracias. Bien. Cuando escuchen ustedes estándar, como dice acá, clase estándar, estamos hablando de un esquema 40, de un cédula 40. Cuando escuchen un XS, están hablando de un esquema 80, por si acaso, ¿no? Entonces, homología hay en lo que se refiere a clases de accesorios en general, ¿no? Y eso también es importante conocer a la perfección. Entonces, fíjense acá cómo nos indica lo que es el Weldolet, sus dimensiones, ¿no? Su encastre que tiene en longitud. Bueno, esta es altura de eje al final de Weldolet, recomendable seguro. Eso ya es netamente soldadura. Sabemos que para los Weldolets hacemos un desgaste en esta parte de acá para que pueda calzar lo que es el Weldolet y poder realizar la soldadura, ¿no? El aporte de soldadura. Entonces, eso es práctica constructiva que siempre se da. Este de acá es un elbow LED. Un elbow LED, como se ve en la figura, es para codo, ¿no? Y aquí muestra igual, ¿no? Para 3 pulgadas, salida 2 pulgadas y estándar, ¿no? Como había dicho, estimado John. Este de acá es un latro LED, que es para cambio de dirección en 45 grados, como se ve en la figura, en tubería horizontal. Aquí está la tubería, ¿no? Y el otro LED está en 45 grados, fíjense. Clarísimo, ¿no? Y este es un tredo LED.
¿Qué diferencia habrá entre este Tredolet y este Weldolet? Estimado Andrés. El tipo de junta, ingeniero. Como su nombre lo indica, estimado Andrés, esto es treat, ¿no? O LED. Quiere decir que fíjense aquí en la figura, clarísimo está, es un accesorio con rosca hembra que nos sirve para hacer derivaciones, ¿no? La Así parte es. de encastre es la misma que el Weldolet, ¿no? Igual aquí tiene su, tengo que realizar y hacer el orificio, la tubería, ¿no es cierto? Querrá realizar la, amolar, desgastar todo para que pueda calzarme y realizar el aporte de soldadura, ¿no? El Weldoled es la misma, el mismo procedimiento, pero el Weldoled tiene acá un talón soldable como de tubería, ¿no? Para poder hacerlo tubo a tubo, ¿no? Ahorita vas a ver en las fotitos de más adelante para que quede claro. Ahí está. Ahí me faltó este, ¿no? Que es un Socolet. Como se fija acá, igual lo mismo, ¿no? Tiene para realizar el encastre a la tubería, clarísimo, pero la diferencia que es un enchufe. Socolet, ¿no? Quiere decir que el tubo, según a su diámetro estandarizado para el socolet, por ejemplo, aquí me dice para 3 pulgadas para el tubo, para su encastre, 2 pulgadas de salida, ¿no? Entonces una tubería de 2 pulgadas tiene que encastrarme en el socolet de 2 pulgadas, ¿no? Porque sabemos que las tuberías, cuando va aumentando su esquema, ¿qué aumenta? ¿Su diámetro interno o externo? ¿Qué se mantiene constante en las tuberías según va aumentando su esquema? Por ejemplo, esquema 20, 40, 80, 120, 160. Diámetro externo. Exacto, ¿no ve? Entonces, el diámetro externo siempre va a ser igual, ¿no? Aunque obviamente el esquema. Y se va reduciendo el espacio interior. ¿No es verdad? Otro dato que los que no manejaban tiene que estar clarísimo. Es que aquí Depende, ya, dije. aquí hay gente que está Acuerde que bien. es de 2 a 10 y de 12 hacia arriba Dale. ya cambia. En Ah, los piping. exacto. Gracias, John, por la aclaración. Exacto. Entonces, ese dato tenemos que manejarlo a la perfección, ¿no? Los pipineros. Entonces, aquí, ¿cuál será un Weldolet? Rodrigo, ¿cuál será un Weldolet en la figura? Dayanara, ¿estás? ¿Cuál será un Weldolet Ingeniero, aquí en la disculpe. figura? Rodrigo, ¿cómo Ah, estás? la que es ¿Cuál soldada. será un Weldolet acá? El La que es 1, el soldada. 2. No. Aparece la 4, ¿no? Este, ¿no ve? ¿No? ¿Este de acá qué será? Andrés, ¿qué será este 4 de acá? ¿Qué accesorio? ¿Qué accesorio LED es? ¿Un chocolate? Correcto, un soco LED. ¿Qué será este accesorio de acá? ¿Un tridolet? Este es un Latro LED. En 45, ¿no? Hay una diferencia entre los elbow LEDs y los latro LEDs de área de contacto. Y se nota, fíjense acá, ¿no? En su espacio, en el encastre, ¿no? Hay una diferencia. ¿Para qué? Para que pueda encastrar lo que es en el codo, ¿no? Un poco más de área. En cambio, en los latro LEDs, como va en la tubería en horizontal, ¿no es verdad? Más que todo por la forma, digamos, ¿no? Del código del tubo varía, digamos, ¿no? El bowlet
Se utiliza, digamos, ¿no? Pero más utilizado es un latro LED para cambios de dirección en 45 grados, ¿no? En tubería horizontal. Y este de acá, a ver, vemos en la figura, es un trédoble, ¿no? Que tiene rosca interna. Este también se aprecia que tiene rosca interna, son trédoles, ¿no? Que bueno, ahí voy a derivar con una tubería roscada NPT, ¿no? O un accesorio roscado. Puede ser. Genera una consulta. ¿Aló? ¿No? O bushing, reductor. Entonces, los trédoles son. Dale. ¿Sí? Cuando se usan derivaciones No te para escuchamos, las variables, Rodrigo. cuando se usan derivaciones para la toma de procesos, ¿qué configuración se usa? Configuración. O sea, ¿con qué arreglo, no? Habíamos visto la de Weldolet, Treadolet, Socolet. Mayormente, ¿qué se usan cuando se usan derivaciones para la toma de procesos, de presión, temperatura? ¿El criterio? Sí. Puedes utilizar el que vos veas, digamos, porque todos vienen clasificados por clase, como dice acá, ¿no ven? Mira, aquí tienes un 6000, ¿no? Viene también clase 3000, ¿no es verdad? Entonces, según a tus presiones de operación en tu proceso, tú vas a utilizar tus accesorios, digamos, ¿no? Sabemos que los trédolets, por lo que son a rosca, hay un cierto riesgo siempre en una unión roscada, Rodrigo. Entonces, para garantizar lo que es tu proceso a altas presiones, es bueno realizar, utilizar lo que son los weldolets, digamos, ¿no? O un socolet, por ejemplo, te garantiza. Una soldadura a tope siempre te va a garantizar más que una unión roscada. Y sabemos que una unión NPT, pero imagínate que tengas una fuga, un hilo, digamos, o un valle dañado, digamos, ¿no? A veces sabemos que una unión roscada se daña al momento de rascar el hilo, de roscar. Entonces ya tienes ahí es propenso a una fuga, ¿no? Entonces, si tú puedes garantizar, hables. En cambio, en unión NPT, roscada, los trédoles sí son desmontables, ¿no? Entonces, todas esas tienes que poner a una balanza, Rodrigo, al momento de diseñar, ¿no? Por ejemplo, hay partes de piping que te digo, a ver, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Que yo voy a instalar una facilidad de superficie en un colector y que va a estar cierto tiempo en ese colector y después lo tengo que llevar a otro lugar, digamos, ¿no? Entonces, si yo lo voy a llevar a otro lugar después de un tiempo, no voy a instalar todo soldado, ¿no es verdad? Voy a ver de realizar mi ingeniería para que sea lo más desmontable posible y también, obviamente, seguro para poder cumplir con la norma, ¿no? Y con mi ingeniería y con la guía de la norma. Entonces, esos detalles juegan al momento de escoger, de especificar este tipo de accesorios OLED. ¿Está claro? Está claro, ¿no? Sí, Bueno. ingeniero. Ok. Entonces, con esto acabaríamos lo que es accesorios. Espero que ustedes por su parte también vayan revisando lo que es las aplicaciones y se interioricen, ¿no? Porque hay conceptos, hay definiciones que si se han fijado en lo que hemos visto ahorita en esta primera parte de la clase, tenemos que manejar al momento de desarrollar ingeniería y al momento de construir y de pasarle al soldador esos accesorios y no conocer o que se nos vaya algo, es pérdida. ¿Listo? Esto ya lo habíamos visto, que era la introducción a la norma, solo que me adelanté por seguir lo que es
el contenido. Vamos a tomar un descanso, señores, y vamos a entrar diagramas. Ya hemos visto también porque la introducción a la norma. Vamos a entrar a lo que es este punto. Tuberías de acero y tubería Flexpipe. Es una técnica utilizada acá en Bolivia. También quiero compartir con ustedes para ver su secuencia constructiva en lo que refiere a tendido de tubería flexible para gasoductos. Y también tubería de acero, ¿no? Con la 31.8. Entonces, vamos a un descanso. Nos vemos en unos 10 minutitos, por favor. ¿Listo? Listo, Inge.
Bueno, señores, vamos a continuar. Siguiendo el contenido propuesto y tomando como guía lo que es la ASME B31.8, acá en su capítulo 1, materiales y equipos, ¿no? Podemos ver todos los materiales que la norma te da referencia para que tú puedas especificar en tu diseño de ingeniería. Entonces, hay materiales que están estandarizados a 31.8 especificados. Por ejemplo, acá nos fijamos en el 814 materiales especificados, nos dice, ¿no? Vemos cómo nos dice tubería de acero y nos da toda la lista que habíamos visto al principio, ¿no? En las diapositivas, la API5L, que es normativa para tubería de acero, ACTMA53, ACTMA106, todo va variando según su metalurgia, ¿no? Lo que nos estandariza estos ACTM. ACTM es la American Society Testing Materials, ¿no ves? Los que hacen las pruebas de materiales. La 106, fíjense, seamless. ¿Qué era seamless? Sin costura, ¿no es cierto? Tubería al carbono. Y bueno, ACTM 134 y toda una gama que podemos ver acá, digamos, ¿no? Que esto nos dice aptos para poder utilizarlos en lo que es construcción de gasoductos, por así decirlo, ¿no? Ya que están en la 31.8. Fíjense acá cómo esto es en lo que se refiere a acero, ¿no? Material especificado. Si nos vamos bajando acá, vemos cómo nos dice Plastic Pipe and Components. Nos dice, ¿no? Que también está dentro lo que es la ASME B31.8 para con ACTM D2513, ACTM D2517, ACTM F2945, ¿no? Para gas a presión, nos dice, ¿no? Tubing y accesorios con poliamidas. Inciso B, termoplastic, nos dice pipe, tubing, fittings and cements conformis con ACTM D2513, ¿no? Shall be produced in accordance with the Implant Quality Control Program recommended in Annex A3 o Specification. O sea, nos da varias guías, ¿no? De materiales que están estandarizados, están probados por la ACTM y que nosotros podemos implementarlos en nuestro diseño de ingeniería. ¿No? Así hay que entenderlo, digo, lo que nos dice aquí la norma. Nosotros tenemos que interpretarlo, pero siempre viendo qué es lo que vemos, que nos dicen todas las ASMES, diseñar un sistema seguro. ¿No es verdad? Entonces, las ASMES no te van a decir, tienes que utilizar esto y nada más, ¿no? No puedes utilizar otra cosa, no te dicen. Ninguna norma te lo dice así, bien. Ellos, como ven acá, nos dan un listado, ¿no? Y nos dicen, puedes utilizar esto, ¿no? Fíjense en el inciso B, nos dice tuberías termoplásticas, tubings, fittings, ¿no? Con ACTM 2513, ¿no? Nos da varias elecciones, que nosotros tomemos decisiones, pero siempre pensando en un sistema seguro, diseñar y construir un sistema seguro. Aquí veamos que nos dice Qualification of Plastic Piping Materials, el 814.1.4 es, ¿no? 814.1.4 en español, a ver, aquí está. Cualificación de materiales de tuberías de plástico. Además, aquí estoy. Además de cumplir con las disposiciones, el usuario deberá investigar minuciosamente el tubo, la tubería o el accesorio de plástico específico que se utilizará y deberá determinar la capacidad de servicio del material para las condiciones previstas,
El material seleccionado deberá ser adecuadamente resistente a los líquidos y atmósferas químicas que puedan encontrarse. Cuando se unen tuberías o accesorios de plástico de diferentes especificaciones de materiales, se debe realizar una investigación minuciosa para determinar que los materiales sean compatibles entre sí. ¿Cómo interpretan esto, estimados? ¿Quién me responde? Estamos interpretando la norma ahorita. Vamos, respondan. Inge, ¿me repite la pregunta, por favor? Gracias, John. O sea, ahorita hemos leído, ¿no?, que tenemos varias posibilidades nosotros de implementar materiales para nuestro diseño. Como ejemplo, estamos poniendo un gasoducto en lo que nos dice la 31.8 como guías, ¿no? En tuberías de acero al carbono tenemos esta lista de acá, que tampoco es limitante, porque nos dice, siempre nos va a decir que nosotros tenemos que investigar más a fondo sobre el material que vamos a utilizar, ¿no? En la parte de plásticos tenemos este con ACTM, tanto, tanto, tanto que nos dice acá, ¿no? Y hemos leído lo que es calificación para materiales de plástico, para piping. Y bueno, es lo que leí en español, digamos, ¿no? Que tengo que investigar minuciosamente para ver si puedo yo utilizar en mi diseño de ingeniería, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo tú interpretas eso, estimado John, digamos, lo que nos dice la norma, digamos? ¿Será que nos limita? ¿Será que nos da posibilidades? ¿Cómo lo interpretarías, digamos? Yo lo interpreto de que me da posibilidades. Me muestra un abanico de posibilidades y usted como ingeniero, antes de hacer pues, su diseño del gasoducto, está en la capacidad de elegir el material más acorde a su economía, a su velocidad, a lo que usted necesite. ¿Sí? Generalmente es eso. Las normas son pautas que usted tiene que seguir para hacer una ingeniería. ¿Sí? Porque lo que manda la ingeniería, lo que Exacto. habíamos visto la otra vez en el curso, dije. Exacto, John. Excelente. Entonces, ese criterio que ahorita John nos ha compartido es un criterio que tiene que prevalecer siempre, ¿no? Y esto va para todos los que están ahorita cursando conmigo lo que es este curso, ¿no? Entonces, hay que saber interpretar la norma, hay que ver de ser amplios al momento de interpretar la norma, ¿no? No podemos nosotros agarrar y la norma me dice así, así tengo que hacer, digamos. Eso es ser cerrado. Entonces, lo que manda es la ingeniería, siempre va a mandar, ¿no? Y para desarrollar esa ingeniería desde la conceptual, básica y detalle, nosotros somos los que tomamos las normas, porque es un conjunto de normas, ¿no es cierto? No es solo la 31.8, ya soy experto en 31.8 y puedo construir cualquier ducto, Dios. No es así, ¿no? Entonces, tomamos todo el conjunto de normas, interpretamos y tomamos decisiones, ¿no? Diseñamos, pero siempre pensando en diseñar un sistema seguro, que es lo principal que nos dice cualquier norma ASME. Estoy hablando en general de todas las ASME porque todas son repetitivas en este punto, digamos, y tienen mucha razón, ¿no? Porque de nada me sirve que una norma me diga esto se hace así, así, y sea inseguro, no me sirve de nada, ¿no es cierto? Primero tenemos que pensar en la seguridad, tanto del personal como del sistema, ¿no? Entonces, con ese criterio y con los que nos ha dicho acá, y lo hemos traducido en español, ¿no? De las tuberías plásticas, termoplásticas, como dice acá, yo me voy a la aplicación de esto, ¿no? De una ingeniería y de un desarrollo de ingeniería y que ahora ya está construido, digamos, ¿no? Y es un gasoducto que se ha construido con tubería flexible termoplástica. Y vamos a leer. Primero les voy a mostrar el plano para que sea más práctico.
Es este ducto. Bueno, aquí fijémonos qué nos dice este plano, ¿no? Cañería de 3 pulgadas según norma API 15S, API 15HR, API 17J y API 17K, nos dice, ¿no? Esta tubería Shawcor, que se ve en la especificación técnica que habíamos visto acá, es una tubería flexible. Como nos dice acá, tubería de conducción FlexPipe, ¿no? Para alta temperatura, tubería de conducción, ¿no? Entonces, acá nos da todos los datos. Perdón, no es esta, es esta. Ese es el manual de diseño. Esta es la provisión, la FPLP, FlexPipe. Es una tubería termoplástica, como dice acá. Capas de barrera, ¿no? Vienen cordones de acero galvanizado, capas estructurales, ¿no? Esto hay que entender. El fabricante es Shawcor, que en el mundo ha instalado bastante de esta tubería, ¿no? Yo conozco, la verdad, tres marcas de tubería flexible. No sé si hay más que hemos instalado aquí en Bolivia. Es esta Shawcor, la Flexsteel y la Fiber Spar, que varía. Todas son flexibles, pero varían sus capas estructurales, su composición, digamos, ¿no? Y también varían sus conexiones. Aquí nos da, todo esto les voy a pasar por si acaso, ¿no? Los manuales y demás para que ustedes lo lean. Y si les interesa, vayan estudiando esto para una situación que les toque laboral, porque se utiliza bastante esta tecnología de tubería flexible, es bastante práctica. Pero ahorita yo quiero irme a la normativa, lo que dice acá. Control de calidad. El control de calidad, pues, es crítico en el proceso de fabricación de la FPLP, la FlexPipe tubería, ¿no? Es una fábrica certificada con ISO 9001, que conocemos en todo el mundo. A partir de la evaluación de los proveedores y la aprobación de la calificación de cada carretel de FPLP terminado, los datos de control de calidad son diligentemente revisados y evaluados. FlexPipe está comprometido a usar proveedores que suministren datos de composición de material y mantengan una certificación y resultados de pruebas de control de calidad, ¿no? Para todas las materias primas. La certificación del material y trazabilidad son críticos para el programa. Bueno, aquí nos está vendiendo su producto, digamos, ¿no? Obviamente es un producto que está certificado para altas presiones. Y como dice, como la 31.8 nos guía en lo que habíamos leído previo, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy investigando, ¿no es cierto? ¿Qué material voy a utilizar? Después vamos a ver por qué estoy escogiendo esto. Acá está. Normas y estándares. De acuerdo a la terminología industrial, la tubería FlexPipe System se clasifica como una tubería termoplástica reforzada RPT. Diversos estándares se ocupan de este tipo de producto. Cubren temas como los materiales, pruebas de fabricación e instalación. Los estándares son guías que son generalmente aceptadas como apropiadas en una industria, usualmente sobre la base de una vasta experiencia industrial. A menudo hacen referencia a ellos las normativas que pueden adoptar algunas de las guías o hasta introducir requerimientos más estrictos. Las normativas son requerimientos que deben cumplirse por ley, que se aplican a los productos FlexPipe, están basados primariamente en el rendimiento. Esto significa que enfatizan la demostración de las capacidades de un producto a través de ensayos repetidos, más que depender solamente de cálculos teóricos de diseño. Un detallado modelo teórico de diseño sirve como punto de partida para los diseños de los productos FlexPipe.
Los diseños son validados por medio de exhaustivos ensayos a largo plazo, ajustándose a estándares de ensayo aceptados. Instituto Americano del Petróleo, API. El American Petroleum Institute, API, fue el primer organismo de normas de América del Norte en desarrollar una práctica recomendada específicamente para la industria de tuberías compuestas enrollables. API, RP, práctica recomendada, 15S, Recommended Practice for Qualification Exposure Reinforced Plastic Line, 5, dice, ¿no? Práctica recomendada para la habilitación de tuberías de conducción enrollables de plástico reforzado. Incluye pautas para la determinación de las propiedades de los materiales, las capacidades nominales de presión, los factores de seguridad y de servicio y los requisitos mínimos para el desempeño. También incluye pautas para la fabricación, las pruebas de control de calidad y los métodos de instalación típicos. Esta práctica recomendada se aplica a tubos termoplásticos reforzados y a tubos compuestos termoestables enrollables. API-RP 15S se basa en el conocimiento experto de materiales involucrados, en una amplia experiencia en aplicaciones y productos relacionados que se utilizan en otras aplicaciones y en la investigación detallada acerca de los conocimientos relacionados. ¿Dónde me quedé? Acá. Que se utilizan en otras aplicaciones y en la investigación detallada acerca de los conocimientos relacionados utilizados en otros países. Utiliza métodos probados de prueba ACTM, lo que habíamos visto, ¿no? Tales como ACTM D29B9211 para establecer el desempeño a largo plazo. API 17J. Specification for Unbolted Flexible Pipe, especificación para tuberías flexibles no adheridas, es una norma creada para el diseño de tuberías flexibles, principalmente dirigidas a la industria petrolera offshore, costa afuera. La línea de productos FSLP ha sido diseñada siguiendo los requisitos de API 17J que se aplican a las aplicaciones terrestres. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita yo? Ahorita yo estoy investigando, como me dice la norma, si puedo, ¿no?, utilizar este material que ahorita me están proponiendo, ¿no?, para mi gasoducto e implementarlo, ¿no?, desarrollar mi ingeniería con este criterio que ahorita hemos leído y poder construir, desarrollar una ingeniería primero, ¿no?, y construir un sistema seguro de tuberías, ¿no?, que sería mi gasoducto. Todos los productos FlexPipe System cumplen o exceden los estrictos requisitos de habilitación establecidos en la práctica recomendada 15S, ¿no?, o los requisitos aplicables a la norma 17JD. Entonces, estoy yo con la norma, con la 31.8 estoy trabajando, ¿no? Estoy investigando minuciosamente, voy a escoger un material que tiene una amplia utilización en el mundo, ¿no? Tiene amplios ensayos de calidad, está regulado con la CTM, como dice acá, ¿no? Tiene su norma con la API, que es el Instituto Americano del Petróleo. ¿Y es estándar o no es estándar? ¿Tiene su estandarización? Tiene, pues, ¿no es cierto? Como nos dice, ha sido, pues, un producto probado a largo plazo, ¿no? Sus ventajas y desventajas, ustedes lo van a leer en el manual que les voy a pasar. Como les dije, y voy a ser repetitivo, el curso es para que aquí nosotros compartamos conocimientos y se aproveche, digamos, ¿no? Y a la parte teórica tenemos que estar siempre constante actualización, señores, para todos es esto. No podemos dejarnos estar, no podemos estar quietos, en pocas palabras, ¿no? Siempre tenemos que estar en acción, actualizándonos y hay que seguir estudiando, estudiando y capacitándose, digamos. Ese es
lo principal en un ingeniero para ser competente. ¿Ya? Todo lo que les pasa, siempre lean el odio, ¿no? Siempre es bueno leer. La lectura es muy importante. Sea, ¿no? Este código de acá, sistemas de tubería para petróleo y gas, cubre el diseño, construcción, operación, mantenimiento de sistemas de tuberías industriales. La SLP es comprendida por la cláusula TAN, la cual es específicamente de los requerimientos de compuestos reforzados con fibra de esta tecnología, ¿no? Al yo utilizar esta tecnología para mi gasoducto, se cortó, ¿no? Se salió, señores. Voy a sí, volver se a... salió. Voy a volver a compartir. Pueden verme ahí, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, ya se ve. Yo, sí, ya. Gracias. Lo único que se escucha muy cortado, ingeniero. Bueno, entrecortado, sí, ahorita igual te he escuchado la voz un poco entrecortado, Jovan. El internet nos está ayudando, ¿no? Ahora sí, ¿me pueden Yo de mis escuchar? compañeros escucho bien Jorge, claro y te escucho fluido. bien. De mis compañeros escucho claro y fluido, pero de ustedes un poco como que se traba de vez en cuando, ¿no? Tal vez es más, un poquito más de su parte, ¿no? De su internet, tal vez es. Ah, ya, ahorita Jorge, pero ahorita ¿me escuchas bien? Ahorita un poco entrecortado, pero la Vaya. mayor parte se escucha bien, hija. Sí. Ok. Pero de Gracias, los Jorge. compañeros, cuando hablan los Me van compañeros, a frenar si es que no se escucha. ¿Ya? Ahorita voy a seguir y me van a... Bueno, entonces, con estos criterios, ¿no? Y con todos estos, con estos conceptos, con estas definiciones que hemos visto de este documento que es su presentación, digamos, de esta marca, ¿no? De tubería flexible, prácticamente nos está vendiendo su producto, ¿no? Pero al vendernos su producto no quiere decir que no está vendiendo cualquier cosa, ¿no? Es un producto certificado, estandarizado, probado, totalmente garantizado, ¿no? Entonces tú cuando tomas contacto y decides implementar un sistema de tuberías con esta tecnología, viene personal especializado de la empresa del fabricante para acompañarte con todo lo que es el tendido y con todo lo que es la secuencia de constructiva de conexión pipe to pipe o flange to pipe, ¿no? Entonces, estamos, como se diría, protegidos, ¿no? O sea, nuestra ingeniería está avalada por este fabricante, ¿no? Prácticamente ellos están poniendo las manos al fuego por su producto, porque no se olviden que estamos hablando de altas presiones, ¿no? Y siempre hemos utilizado tubería de acero, como la historia lo demanda, ¿no? Como la historia lo dice. Siempre hemos utilizado tuberías de acero para lo que es altas presiones, ¿no es verdad? Y ahora estamos cambiando de tecnología y vamos a utilizar unas tuberías flexibles con un material, con una estructura de capas, ¿no? Y es su producto, pues, ¿no es verdad? Y la norma me dice que, claro que sí, yo tengo que investigar y tengo que plasmarlo en mi ingeniería y que
prácticamente depende de vos, ¿no? A mí me la pasa la norma, la ASME. Entonces, este es su manual o su guía de instalación. Vamos a ver los productos de tubería flexible que hay, ¿no? Y su facilidad constructiva. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que es el forro interno, termoplástico, camisa termoplástica, fibra de refuerzos por capas estructurales, nos dice, ¿no? Vamos a leer esta partecita de acá. El FPLP, FPLPHT. La camisa exterior, jacket, está compuesta por una barrera de protección de polietileno bimodal de alta densidad, HDPE, es High Density Polyethylene, ¿no? El producto FPLP cuenta con una camisa blanca estándar y el producto FPLPHT cuenta con una camisa gris estándar, ¿no? Tienen disponible otros colores bajo pedido especial. En los FPLP y FPLPHT, la capa intermedia cuenta con un refuerzo de filamentos de fibra de vidrio que brinda resistencia a la tubería, ¿no? Y nos manda la figura 1, que es esta de acá. El forro interno liner trabaja como un conducto para el fluido o gas y también está hecho de polietileno de alta densidad, HDPE, lo que lo hace inmune a la corrosión. Y esa es una gran ventaja, ¿no?, de esta tecnología, la corrosión. Imagínense el ahorro que hay en lo que refiere a todo lo agresivo, ¿no?, que es la corrosión. Acá podemos ver que ellos, en su producto, miren, los accesorios FlexPipe estándares son fabricados a partir de acero sin costura, los accesorios está diciendo, ¿no?, que cumple con los requerimientos de la NEIS MR-0175 para servicio agrio. ¿Alguien me puede decir qué significa servicio agrio? Tal vez porque tiene contaminantes. Estimados. Y sí, principalmente H2S, azufres. Amargo, ¿no? Y dióxido de carbono. Eso es. Entonces, cuando hablamos de esos contaminantes, estamos hablando de un servicio agrio. Ahorita que estamos en la 31.8, tendríamos que hablar de un gas agrio, ¿no es cierto? Quiere decir que en el proceso, claro que ya es 31.3, esto que estamos hablando, pero hay que decirlo, ¿no? En el proceso tiene que haber una diferentes etapas para poder retirar lo que es el sulfuro de hidrógeno y también el dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono es con aminas, ¿no? Sabemos. Entonces, esta tecnología de gasoductos, ¿qué nos permite, digamos, ¿no? Sabemos que el dióxido de carbono es netamente corrosivo, ¿no? Internamente en el acero, con el tiempo va desgastando, erosiona, entonces esos contaminantes son para el acero bastante perjudiciales, ¿no? Para su tiempo de vida útil. Entonces aquí esa tecnología nos dice claro, ¿no?, que están bajo los requerimientos NEIS MR-0175 para servicio agrio. Los certificados de material son revisados por FlexPipe previo a la fabricación de los accesorios y son retenidos como parte del sistema de control de calidad de pipe, ¿no? Entonces es un producto serio, ¿no?, tal cual son las tuberías de acero que están certificadas también con la PI5L, o con la ACTM A106, hablando de un producto que es competente y que está prácticamente garantizado, ¿no? Tiene todos sus estándares y ya depende de mí si es que voy a implementar, ¿no? Ya en mi ingeniería conceptual yo veré si los costos, no se olviden que, vámonos a las fotos para no hablar tanto. Estos son los rollos de tubería flexible, ¿no?
Fíjense cuántos rollos de tubería hay. Cuadrado, ¿no? De angular. Tubo cuadrado, le decimos acá. Tal vez está un poco mal ese término, pero todo eso es como perfil, tubo cuadrado, todo su soportería. Y bueno, se iza en la guía de instalación, está de dónde debes izar, todo para repartir, como se ve en el círculo, que es su longitud de tubería flexible que hay en todo ese carrete, ¿no? Hay que miren cuántos hay, ¿no? Carretes de tubería que voy a instalar. ¿Qué me ahorraría? Ahí, estimado Jorge, para un gasoducto. ¿Y me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué me ahorraría yo como constructor o como diseñador al momento de decidir implementar esta tecnología? Fíjate que acá, este número de acá es mínimamente 680 metros. ¿Qué me ahorraría? Bueno, en primer resumen, lo que habló, tal vez. Ya, obviamente la primera es la corrosión, la segunda es las soldaduras, ¿no? Si es que está ya vienen rollos tan De esa longitud, ¿no? Imagínense si vamos a ponerlo en comparación con una secuencia constructiva con acero al carbono, me estoy ahorrando soldadura, manteo, ¿no? O revestimiento de juntas. radiografía. ¿Verdad? Ah, ya, se puso el sonido. Manteo, ¿qué más? Ensayos no destructivos, que es tan caro, ¿no? Lo que es radiografía y ultrasonido, ¿no? O bueno, hay varias también que podemos utilizar, pero en cuanto a volumétricos hablando, los más utilizados son RT y UTD, ¿no? ¿Qué más me ahorro, estimados? A ver, dígame. Tiempo, ingeniero. El revestimiento. ¿Cómo? El revestimiento en las juntas. Exacto, ya eso dijimos, La ¿no? protección Revestimiento en las catódica. juntas, soldadura, Protección catódica. protección catódica, exacto, gracias, John. Exacto, John. ¿Ve? Protección catódica. Pese a que los conectores son de acero, ¿no? Pero como vienen en una longitud, comentarte que esa tecnología, John, tiene su ánodo galvánico, ¿no? Que le alarga la vida útil para cada conector, ¿no? Pero es un ánodo pequeño que también lo provee lo que es la empresa de Flexpipe, que en cuanto a costos, hablando, por ejemplo, para implementar una de corriente, pues no tiene comparación, ¿no? Y entonces, fíjense, y ahora sí nos vamos a las fotografías. Este es el cable enrollable que tiene para poder detectar la tubería flexible, que es un filamento de acero que va en el cable engomado y se lo pone encima de la tubería después de la cama, de la cobertura de material fino, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante la secuencia constructiva. Este de los carretes. Fíjense cómo un chataplana o un luboy lleva solamente dos carretes, ¿no? De tubería también. Aquí se puede ver mejor la longitud que hay en el carrete, ¿no? Pareciera que si uno lo ve ahí negro, no parece algo que fuera de fiarse, ¿no? ¿Cómo va a marcar con spray y demás, ¿no? Es lo mismo que hace la tubería de acero.
marcamos con qué, marcador metálico, ¿no? Marcamos en cada extremo, y ya tiene grabado cada cierta distancia toda esa especificación. Es cada 5 metros que tiene grabado toda la especificación. Espesor, número de tubería, lote, todos los datos técnicos que necesitamos para nuestro filtro y nuestro control de calidad, ¿no? Que tenemos en la tubería de acero. Esto que se ha implementado con spray es netamente un número grande para poder reconocer la longitud, ¿no? Ya que estamos hablando de carretes grandotes, ¿no? Grandes, imponentes. Y esos datos me va a servir para poder hacer un desfile de estos mis carretes según mi longitud que voy a construir. Por ejemplo, acá. Fíjense acá, este es un layout de aprovechamiento Ingeniero, una de consulta, por favor. bobinas, dice acá, ¿no? Bobinas era el nombre también que se utilizaba para los carretes. Un poquito es pesado, pero así, por favor. ¿Quién hizo la pregunta? Sí, ingeniero, ¿sí me Estimados. escucha? Aló, aló, ¿sí me escucha? Parece que se le cayó otra vez el sistema al profesor. Sí, parece que está malo el internet del profe. Hay un problemita con el internet, ¿no? ¿Me copian ahora? Hola, Jovan, Nicolás. Sí, sí se le escucha ¿Se mejor, escucha bien ingeniero. o entrecortado? Ahorita se le escucha bien. Escucha mejor. Tenemos un problema, ¿no? Ingeniero, Ya. una A ver, consulta vamos a aprovechando. ver de... Dale. Sí, por favor, ingeniero. ¿Esta tubería flexible, hasta qué diámetro se la tiene en el mercado y qué presión tiene ese máximo diámetro? No sé si me pueda indicar eso, por favor. 6 pulgadas. O sea, 6 pulgadas hay. No hay en Okay. diámetros. Mayores, al menos hasta lo que hemos construido, ¿no? Te hablo hace 3 años, hemos construido esta tubería, la última, ¿no? Todavía no están construyendo, tenían que sacar de 8 pulgadas, o sea, van subiendo, ¿no? Incrementan su diámetro, digamos. Hasta 8 pulgadas sé que ya hay en la Fiber Spar, pero más de eso no. A lo que nos explicó el especialista es prácticamente por el tamaño, ¿no? Vos sabes que a mayor diámetro, incluso la tubería de acero también es un problema, hay que tener mucho más cuidado, digamos, ¿no? Mientras aumenta el diámetro. Un golpe es más propenso a una abolladura, o sea, es más o menos manteniendo ese criterio. Pero para lo que es tuberías de recolección, ¿no? Entre pozo y planta y demás, son bastante usadas. Si vos quieres utilizar para lo que es transporte, ¿no? Por ejemplo, interprovincial, no te alcanzaría, a no ser que sea líquidos, ¿no? Sabemos que para líquidos vos necesitas diámetros menores, ¿no? No es como para gas. Para gas vos necesitas, ¿qué necesitas? Caudal, ¿no? El gas es gas, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces necesito espacio para poder transportar. En cambio, en líquidos, mientras reduzco la presión, tengo más presión para poder transportar, ¿no es verdad?
Ya depende, obviamente, de mi capacidad de producción, pues, ¿no? De líquidos. Hasta eso es. Voy a intentar compartir, pero no se corte ese internet. Ya. Entonces, fíjense acá, tengo una longitud desde un capé cero, ¿no? Que es la planchada, como me dice acá. Cero. Y voy a llegar como dice acá, llega aquí aproximadamente los dos carretes, dice, ¿no? Fíjense, descarguillo de los seis carretes faltantes en obrador, dice, ¿no? Miren los carretes, las longitudes, aquí está el número 4, 600, bien parejos, ¿no? 608, 607, 606, 5, 5, 604. Tengo seis carretes, ¿no? Que estoy distribuyendo en un lugar estratégico, ¿no? O descargando. ¿Por qué? Porque tengo 600 metros de tubería uniforme, ¿no? Completa, libre para que tengo que realizar toda la misma secuencia constructiva de excavación, bajado y tapado que la tubería de acero, evitándome lo que habíamos hablado, soldadura, revestimiento, ensayos, todo, ¿no? Y a 608 metros tengo que realizar mi primera conexión. 608, voy a unir con esta de 607, digamos. Ya tengo 1,200 km. ¿No es verdad? De tubería tendida. Entonces, este es que les muestro, es un ejemplito para que vean una disposición de los carretes según su longitud, ¿no? Por si acaso viene hasta 900, nos decía el técnico especialista, 950, menos de 1 km máximo. ¿Por qué? Por el tamaño, ¿no? Ya sería prácticamente no práctico, no sería manipulable, ¿no? Al momento de. Dale, Andrés. Hay una Ingeniero, mano. me nace una consulta. Por ejemplo, yo Dale. he revisado en el caso mexicano y el compañero de México me pueda corregir si es que me equivoco. Hay bastante toma clandestina, ¿no? Lo que se llama acá en Ecuador pinchazos, Bien. ¿sí? Entonces, ¿usted considera que con este tipo de reemplazando, digamos, un ducto de gasolina de la metálica a la plástica, algo se mitigaría? ¿O igual pueden los delincuencia pinchar este tipo de tubería y robar el combustible? No sé si me puede aclarar, Inge. Claro, aquí en este tipo de tecnología, lo que tienes que tener en cuenta es que sí o sí tiene que ser enterrado, Andrés dijo, ¿no? Y eso debería haberlo dicho en principio, y gracias por hacerme el recuerdo. Esta tubería flexible tiene que ir enterrada, porque estamos hablando el acero, pese a lo que dice Andrés, ¿no? Que hay esa delincuencia, ¿no? Y agarran y hacen todo este tipo de tomas clandestinas. Sabemos que es gente ignorante, digamos, ¿no? Que no conoce los riesgos de presiones y variables operativas que se maneja, digamos, en los ductos, pero aún así lo hacen, ¿no? Prácticamente son unos especialistas en hot tub, no sé cómo le harán, la verdad, pero hacen, ¿no? Esas tomas clandestinas, ¿no? Se arriesgan, ¿no? Bastante y nos arriesgan a todos en realidad, porque imagínense que algo salga mal en ese tipo de peripecias que hacen ahí para tomar una toma clandestina, que ha pasado aquí en Bolivia, en el trópico ha habido, se ha encontrado tomas iguales, ¿no? Por eso es que la ANH, que no es nuestro ente regulador, y por decreto supremo ya recomiendan realizar en lo posible todos los ductos y gasoductos enterrados. Ya es como si nos fiscalizaran, ¿no? Obviamente nosotros, por medio de la ingeniería, como sabemos, que lo que sabemos hacer es eso. Podemos demostrar que no hay manera de realizar un cruce enterrado en un río, ¿no?
voy a tener que hacer aéreo, o bueno, puede hacer también perforación direccional, pero ese es el criterio, no sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, realizando con esa tecnología, al enterrar yo las líneas, claro que estoy mitigando, pues, ¿no, Andrés? Porque ya no tengo líneas aéreas. Aquí, por ejemplo, fíjense, es de este plano. Este es. Entonces, yo he hecho un tendido de gasoducto. Todo esto es flexible. Ya me está indicando las normativas, ¿no? Cañería de 3 pulgadas, todo lo que hemos visto, las normativas. Línea regular, cruce de quebrada, protección de zanja. Todos estos datos tienen que estar plasmados en una planimetría de alineamiento, ¿no? Fíjense la clase que habíamos visto en la norma, clase 1, división 2, F072. Tengo que tomar la de la 318, ¿no? Para saber en qué división, en qué clase estoy trabajando. O voy a instalar mi ducto. Y fíjense acá. Línea regular, me dice, ¿no? Cruce aéreo, ¿no? Tubería. Y me cambia. Fíjense. 4 pulgadas, API5L, X42, espesor 0377. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Como no hay manera de poder enterrar este tramo, mi tubería flexible, voy a cambiar a cero. ¿Por qué? Porque es aérea. Y es por lo que dice Andrés, ¿no? No voy a agarrar y voy a tender mi tubería flexible aérea, pese a que se puede, les comento, y el fabricante, cuando nos capacitaron, nos dice que no hay ningún problema, pero ¿cómo controlo esa delincuencia y ese riesgo que hay, ¿no? De que agarren y hagan ese tipo de cosas, gente que no conoce, ¿no? Gente ignorante, digamos. Entonces, aquí tengo dos cámaras de transición, como se ve en la figura, y voy a cambiar. Las uniones bridadas de esa tecnología también son con ANSI reguladas, 150, 300, 600, 900, digamos, ¿no? Según las presiones. Y cambio a transición a tubería de acero. Esta es la cámara de transición. Aquí es Flexpipe. Y aquí es acero. ¿No? Termino lo que es el cruce aéreo. Esto de acá no son cámaras, por si acaso son los muertos de anclaje. Vamos a analizar una memoria de cálculo de este cruce aéreo también para que les sirva a ustedes al momento cuando trabajen en montaje de puentes colgantes con tuberías. Termino el cruce aéreo y vuelvo mi otra cámara al frente de transición. ¿No es cierto? Y otra vez vuelvo a tubería flexible. ¿Esto por qué se ha hecho? Por lo que ha dicho Andrés. Tengo que cuidar, pues, mi línea, ¿no? Toda mi línea flexible está enterrada, ¿no? Pero la parte aérea, bueno, pues tiene que ser a cero, ¿no? Y como ves, seguramente, Andrés, y te consulta a ti también, allá en Ecuador hay bastante tubería aérea también. ¿No es verdad? Entonces, por eso pasa ese tipo de delincuencia. Claro, pero muchas veces ingeniero en tubería que está enterrada, o sea, hacen sus huecos y llevan y hacen esos hotabs artesanales, ¿no? Y le extraen el combustible. Ahora, yo la consulta que le hacía era, ¿se puede en esta tubería plástica que está enterrada hacer un hotab y tratar de extraer combustible ilegalmente? ¿Es posible, cree usted? Claro, se puede, pues todo se puede, estimado Andrés, ya, ¿no? La cosa es que no se debe hacer, ¿no? Igual en la tubería de acero, en las tuberías secundarias que también son de polietileno de alta densidad, pero no tienen esta estructura de polietilenos, como has visto, ¿no? En el esquema,
Se puede, pues Andrés, todo se puede. La cosa es que no se debe hacer, ¿no? Entonces, si vos intro esta, por ejemplo, esta tecnología de tubería no iría para lo que es la parte urbana, Andrés, porque seguramente en Ecuador también en la parte urbana vos tienes más baja presión, ¿no es cierto? Si hablamos de gas, ahorita estamos hablando de gas, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia tenemos las redes secundarias que operan a 60 PSI, ¿no? 60 PSI, pese a que es una presión también no baja, ¿no? Pero es pues mucho menos que hablemos de transporte con una presión ya de 900 PSI, 1000 PSI, ¿no? No hay comparación. Entonces, estas tuberías, esta tecnología es para alta presión, totalmente, Andrés. No tienen ellos diseño para bajas presiones. Claro que si te hablamos de líquidos, ahí sería diferente, ¿no es cierto? Ahí la presión disminuye, porque sabemos que en líquidos, por ejemplo, por surgencia, no se maneja estas tan altas presiones, ¿no? Obviamente cuando sale la estación de bombeo, sabemos que sí, se incrementa la presión, pero es netamente transporte del fluido, ¿no? O sea, que llegue a la otra estación, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iría el concepto. Andrés, Gracias, ingeniero. todo depende de la presión de las varas. Me ha salido otra vez, che. Me voy a volver a conectar. Esto de la señal del internet a veces es un problema, ¿no, estimados? Bueno. Bueno, señores, entonces, a ver, habíamos puesto como ejemplo a la consulta de Andrés, ¿no? También como parte de lo que es la instalación de esa tecnología de tubería flexible, ese cambio de esas transiciones que se hace, ¿no? Para cuidar la integridad de la tubería y que no quede expuesto lo que es este material a la intemperie, ¿no? Aquí vemos cómo los trabajos que se realizan para la disposición de bobinas, de carretes en ciertos puntos del DDB, para poder instalar la tubería, ¿no? Ahí es un trineo que está jalando un D7 y con una excavadora guinchada, como se ve al fondo, ¿no? Por el terreno que está ahorita un poco inoperable, entonces sabemos que las máquinas pesadas se ayudan entre sí, ¿no? Para eso son los guinches, digo. Aquí vemos ya cómo la excavadora está izando el carrete para poder ya poner en posición, para poder realizar lo que es el desfile de tubería. Bueno, en realidad es estirar la tubería, ¿no? Del carrete, cuidando su integridad, ¿no? Se la monta en este trípode, como se ve en la figura. Y bueno, gira el carrete, ¿no? Ahorita está al aire y vamos estirando la tubería. Aquí se ve, fíjense lo que les decía, ¿no? Su especificación técnica que tiene cada 5 metros. Se lee, ¿no? A ver, voy a ampliar. Ahí está. ¿Se ve, no, señores? Su leyenda de la tubería. Como en la tubería de acero, como está su leyenda en el revestimiento tricapa, digamos, ¿no? También el decapante encima que le ponen toda su leyenda a la tubería, digamos. Pucha, no. Se sale, che, este internet. Haremos una cosa, estimados.
Por el día de hoy lo dejaremos acá. No quiero que haya, o sea, hablar y que esté entrecortado, ¿no? Para mañana voy a activar mi internet, que tengo otro que, bueno, no me dio problemas, pero empezaremos a las 7 de la noche. ¿Les parece? Ahorita yo estoy con tiempo prácticamente, no voy a tener inconvenientes ya de suspender ni nada, digamos, ¿no? Vamos a cumplir lo que hemos dicho de terminar esta semana el curso hasta el viernes. Mañana pueden empezar a las 7 de la noche, hora de Bolivia, y va a ser hasta las 10:30, ¿no? 3 horas y media de capacitación. ¿Están de acuerdo? Claro, sí, Creo que señor. sí, ingeniero. ¿O no me han escuchado también por el internet? ¿Te escuchó? ¿Están de acuerdo entonces? Mañana de la noche, por favor. Por mi parte, sí, ingeniero, no tengo problema. Sí, porque ahorita el internet, miren, está un poco intermitente y 7 en punto, entonces, señor, estaríamos quedando de caballeros mañana. ¿Listo? Listo, ingeniero, muchas gracias, buenas noches a todos. Listo. Gracias a Mañana, todos. Hasta compañeros. mañana. Buenas Hasta noches a mañana. todos, hasta mañana. Hasta mañana, señores.